Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está? Solo ¿Cómo está? Antonio Hola. se ha conectado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Mira, bien, bien, gente, ¿y ¿usted qué tal? Bien por aquí, ya lista para la clase. Estoy viendo que pues esta gente. Estoy. Solo usted y yo hemos <laughs> hemos conectado. Esta gente se nos ha ¿Qué? dormido. Saber qué les ha pasado, pero son las ocho de la noche. ¿Será por la lluvia? Ah, bueno, ahí ya, está Ulises. Ahí está ya Ulises. Ulises, Ulises buenas noches, bienvenido. Yo dije se fueron de vacación. Ahí está Yané, Verónica, no, por aquí están ya entrando todos. Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos, ¿verdad? Este, pues está lloviendo en algunos lugares, ¿verdad? Por acá donde yo estoy está eh, lloviendo, pero bastante suave, bastante calmada la lluvia. Pero en algunas zonas, pues me imagino que llueve un poco más eh, fuerte, ¿verdad? Entonces. Está un poco duro. Está un poco fuerte, ah, por ahí. Muy bien, esperemos no tener cortes de energía, ¿verdad? Ni de, de, de internet para que podamos eh, trabajar la clase, eh, estar por ahí la hora completa de clase eh, sin tener interrupciones, ¿verdad? Porque a veces, pues, se dan interrupciones por el clima, pero pues también ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Bueno, vamos a, a comenzar entonces con la clase porque ya luego, pues se nos llega a las ocho y media y ya luego a las nueve la hora se pasa a veces bastante rápido verdad buenas noches Nuria bienvenida eh, vamos a, a iniciar el tema de, de este día es bien eh, como sencillo fácil podríamos decir verdad pero es bastante importante a la hora que estamos eh, trabajando con lo que es eh, la creación de bases de datos sobre todo con datos muy repetitivos así como lo son eh, los números los días de la semana los meses del año vamos a ver qué es lo que nos tiene la plataforma de información eh, ya ya descargaron la plantilla miren por acá la tengo yo no tiene mayor cosa verdad que solo esto que para que hagamos la serie de relleno numéricas en días en meses en horas personalizadas. Solo eso tiene esta plantilla, pero ya vaya agregando por ahí una hojita nueva que eh, siempre la utilizamos, ¿verdad? Siempre eh, eh, agregamos más datos para tener eh, mucha más información. Y si nos alcanza el tiempo, se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente en, eh, en el tema del formulario mostrarles una fechita, pues entonces eh, eh, yo lo tengo por acá ya a la mano, ¿verdad? Vamos a ingresar una fecha, miren. Y les voy a enseñar unos pasos sencillos con los cuales eh, podemos estar viendo el estado de acuerdo a esa fecha, ¿verdad? Si es una cotización, eh, de acuerdo a la fecha que tiene eh, esta cotización, a la fecha de, de, del día, ¿verdad? ¿Cómo está esa cotización? Miren si ya está vencida, cuántos días tiene de vencida. Si es con la fecha de ahora, pues vence. Hoy, ¿verdad? Y si tiene pues, fechas futuras, como por ejemplo 15, 20, eh, nos va a devolver, ¿verdad? Eh, nos va a dar la cantidad de días que faltan para vencer. Entonces, tengan por ahí este, um, este libro de formulario que trabajamos el día de ayer, porque si nos queda tiempo, pues les voy a eh, mostrar cómo hacer esto para ir ya dejando este tema. Terminado ya que el día de ayer pues se los quería mostrar, pero eh, pues se nos fue el tiempo, ¿verdad? Se nos va ahí ya a última hora, eh, van surgiendo ahí unas dudas, ¿verdad? Preguntas y nos alargamos. Bueno, con las funciones nos eh, alargamos un poco, ¿verdad? Pero es bonito también pues irles agregando los temas, diferentes funciones, ¿verdad? Y entonces pues así ustedes aprenden un poquito más. Entonces vamos a iniciar esta noche. Eh, continuamos con la tercera eh, sección, verdad, de este curso de Excel básico. El tema de este día es la serie de relleno. El objetivo de la clase es lograr que los participantes utilicen las series propias y series personalizadas de Excel. Series propias, verdad, son las que ya Excel incluye y Excel, pues específicamente incluye únicamente tres tipos de series de relleno que son todo lo que esté relacionado con los números todo lo que tenga que ver con los días de la semana y los meses del año. Eh, fechas, eh, dinero, horas y palabras así como periodos, uno, dos, tres, todo lo que vaya acompañado de un número, pues entra en la serie de relleno de números, ¿verdad? Y las series personalizadas, pues son las que nosotros hacemos. Por eso dice, con las series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción, de bases de datos o series repetitivas. Esta es la única información que tenemos, ¿verdad? De, de, de ese tema. Entonces vamos a eh, comenzar ya a, a trabajar en el libro y posteriormente pues vamos a ver eh, el video. Entonces abrimos nuestra, vamos a ver, comencemos con nuestra plantilla. Después vamos a la hoja 2. Vamos a trabajar con las series de relleno numéricas. Yo lo voy a hacer eh, en forma horizontal porque eh, así está acá la estructura, ¿verdad? Si me pongo a hacerles, por ejemplo, acá ejemplos de uno o dos, pues entonces voy en forma vertical, ¿verdad? Y después, cuando quiera hacer los días, pues no voy a tener eh, espacio, ¿verdad? Entonces voy a enseñarles las diferentes series de relleno. Eh, de forma, voy a insertar acá también un par de filas porque esto está, tiene muy pocas filas. Eh, perdón, las voy a hacer, ¿verdad? Así para que aprovechar el espacio. Miren, ¿Qué son las series de relleno? Pues es específicamente esto, ¿verdad? Cuando nosotros eh, estamos introduciendo datos numéricos y pues Excel incluye ya todas las formas, habidas y por haber de como usted quiera ingresar los números, ¿verdad? Basta con que escribamos dos patrones de cómo usted quiere ingresar los números y con eso pues ya podemos hacer la serie de relleno. Esta es la serie de relleno. Mire. El hecho de venir a arrastrar, ¿verdad? Esa selección que hemos hecho y que Excel nos lo complete. Aquí están las opciones de relleno. ¿Por qué tenemos que colocar dos patrones? Porque si yo solo coloco el 1, ¿verdad? Vengo y lo arrastro, pues él me va a ir copiando, me va a ir rellenando ese número. Ahora, si usted lo hace acá, acá utiliza el icono de las opciones de la serie de relleno, ¿verdad? Y aquí le pone serie de relleno y entonces ya él se lo completa. Pero para no tener que hacer ese paso, lo ideal que tenemos que hacer es colocar dos, eh, do, dos números, ¿verdad? Por ejemplo, ya hice este ejemplo de 1, 2, pero ¿qué tal si usted quiere eh, completar esto de 5 en 5, verdad? Usted utiliza una numeración de 0, 5, eh, 10, ¿verdad? O vamos a ver, voy a quitar el 0 y aquí voy a comenzar con el 5. Usted utiliza, digamos, numeración de 5 en 5, entonces usted 5, 10, y ahora venimos y lo arrastramos, mire, y ahí va la numeración. Eh, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Lo necesita usted de 10 en 10? Entonces, igual, ¿verdad? Dos patrones y con eso ya el programa identifica el orden de números que nosotros queremos completar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, vaya, 70, 80, 90 y 100. Y todos estos ejemplos los he hecho en orden ascendente, ¿verdad? Hacia arriba. Pero igual lo podemos hacer en orden descendente. Siempre igual. Dos ejemplos. 10, 9. Aquí él va a continuar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con el de 100. 100, 90. 80, 70, 60, 40, 30, 20 y 10. Todas las formas en cómo usted quiera colocar los números. Agreguémosle entonces texto. Periodo 1. Periodo 2. Igual. Lo selecciono. Periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a todas las palabras como periodos, eh, que vendedor, a todo lo que usted le quiera eh, colocar, ¿verdad? Una numeración, pues entonces eso incluye con las series numéricas de Excel, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, le facilita completarlo. Por eso dice acá en el objetivo que... Eh, que los participantes, ¿verdad? utilizan las series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Y algo que utilizamos mucho cuando trabajamos en Excel son los números, ¿verdad? Los números, ya sea con, con fechas, vamos a ver, vamos a hacerlo por acá. Necesito más eh, filas. Ya sea eh, con horas. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted eh, quiere hacer de horas, 8 a.m., 8, digamos cada 10 minutos, 8, 8 y 10, lo selecciona y ahora va a ir 8 y 20, 8 30, 8 40, 8 50, ¿verdad? Hasta aquí estoy eh, llegando, ¿verdad? Pero a medida que yo lo siga arrastrando, él va a continuar, ¿mir? Ahí tenemos igual, ¿verdad? Si lo necesita hacer, por ejemplo, de horas. Eh, siete, ocho. Ahí tengo ya los dos patrones de cómo yo necesito hacer este horario, ¿verdad? Nueve, diez, once, doce. Ahí va con la numeración de veinticuatro horas. O sea que me llegó hasta las cuatro de la tarde, ¿verdad? Porque hasta aquí lo he dejado. Mire, le voy a mostrar que ahí va. A completarlo, ¿verdad? Aquí creo que ya vengo de mañana de nuevo, porque aquí me quedaron, sí, hasta aquí llegan las 12 de la noche, 17, 18, 20, 21, 22. Aquí están las 12 de la noche, ¿verdad? Ahí porque eh, lo continué, ¿verdad? Lo seguí arrastrando y así cada uno de los números que usted siga eh, arrastrando se lo va a completar, ¿verdad? Horas, igual, si usted lo necesita hacer en en, en un orden ascendente, ¿verdad? o en un orden descendente, como usted los quiera eh, ordenar. Por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo acá, miren, 8, 7, aquí viene ya en forma descendente, miren. A ver, 21, mire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Aquí estamos hablando de las 12 eh, de la noche, ¿verdad? Y aquí, porque venimos en un orden descendente para mostrarle que se lo puede hacer tanto en horizontal como vertical. Todo depende de la forma hacia donde usted lo va a arrastrar. Entonces, eh, eso es en el caso de los números. Vámonos ahora al ejemplo de los días. Miren, los días de la semana es eh, otra de las series de relleno que Excel... Incluye cuántas veces, ¿verdad? Nosotros hacemos eh, un ejemplo o un listadito donde colocamos los días de la semana. Y como no, no, no lo sabemos, o se nos olvida, ¿verdad? La serie de relleno, pensamos que, que a veces esto solo se puede hacer con los números, pues nosotros los escribimos. Y los días de la semana, mire, usted no necesita escribir dos patrones, a excepción de que usted no los va a llevar en orden, mire, Sábado, domingo. Mayúscula o minúscula. Esto no va a cambiar. Miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Igual, ¿verdad? Aquí, si continúo, lunes va a comenzar de nuevo. Jueves, viernes, sábado, domingo. Lo necesita en, en orden descendente, pues entonces tiene que colocar domingo, eh, sábado, mira, y selecciona los dos, ¿verdad? Aquí ya son los patrones. Y entonces él entiende que yo vengo en un orden descendente: domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Aquí, si sigo, pues de nuevo viene ya con el domingo, ¿verdad? Eh, los necesita así como alternos. Vamos a ver: lunes, eh, miércoles. Igual, dos patrones y lo arrastramos. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes. Pues ahí como son alternos, ¿verdad? Ahí se va a lunes, nos quedó lunes, miércoles, viernes eh, y domingo. Hasta aquí llegaría una semana, ¿verdad? En la siguiente semana, martes, jueves, sábado, lunes. Miércoles, viernes, domingo. Ahí continuamos, ¿verdad? Entonces, todas las formas en cómo usted... Eh, necesite colocar los días de la semana en su base, en su base de datos, pues entonces usted con los, con los días de la semana tampoco tiene que estarlo escribiendo. pues bueno, aquí estaba el, el de horas y lo hice eh, acá, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? Otro, el tercero, porque recuerde que Excel solo tiene tres series de relleno que son los números, los días de la semana. Y los meses del año, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho un listadito con todos los meses del año nosotros escribiéndolo cuando basta que escribamos enero y ahí nos vamos? Mire, febrero, marzo, abril, mayo, junio, noviembre, ¿hasta dónde me llega diciembre? Me faltó uno. Diciembre, mire. Mayúscula, minúscula. Uy, perdón, me quedo siempre. Ahí está. Enero. Uy, ¿por qué me lo pasa siempre a enero? Ahí está. No lo quiere en minúscula. Ve, me lo pasa siempre a mayúscula porque tengo, por la opción de arriba que tengo, bueno, entonces vamos en, en, en enero. Vamos con otro patrón. Ahora sí, miren. Enero, vamos a ver. Siempre me lo va a pasar porque está tomando el patrón de arriba. Enero, eh, marzo. Vamos un mes sí, un mes no. Llegamos hasta acá, con seis meses. Miren. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre los necesita alternos, los necesita eh, en un orden descendente, ¿verdad? Sería diciembre, noviembre. Ahí venimos, seleccionamos los dos patrones y completamos noviembre hasta acá, ¿verdad? Hasta acá llegamos con enero. Miren, qué fácil es trabajar con las series eh, de relleno, ¿verdad? Todas las formas que se nos ocurran. Las podemos eh, hacer preguntas, comentarios. ¿Qué les parece esto? Uh -huh. Hola, hola. Hola, hola, Liz. Buenas noches. Hasta Buenas ahorita, noches, todo bien? ¿Todo bien, Mayra? Muy bien. Sí. ¿Los demás? Ya fueron practicando su series de relleno, miren estas de las horas, eh, vamos a ver, las voy a cortar, tenían que haber ido aquí, aquí abajo, aquí van las horas, miren, para que lo llevemos en orden, ¿verdad? Veamos qué dicen, todo claro, sí, todo bien, dice, ¿les parecen útiles eh, las la series de relleno? Muy bien. En Diego. lo personal, maestra, es, en lo personal a mí me van a servir mucho porque a veces enlisto, por ejemplo, facultades y a veces nombres de carreras, pero nombres de carreras por facultad, solo a nivel central tengo casi 100. Entonces, a veces tengo que enlistarlas, claro, escribirlas nombre por nombre, pero para ponerle número, tengo una sola vez. Sí, Entonces, o, eh, eso me va a ser súper sí. fácil, ajá. Exacto, sí, de eso se trata, ¿verdad? De ahorrar el tiempo en escribir por lo menos todos los números. Eh, todos los días de la semana, pues hay datos que directamente uno los tiene que escribir. Ahora vamos a ir a hacer las series personalizadas, que acá las series personalizadas son los datos que usted, los encabezados, por decirle algo, que usted utiliza a menudo y que no son parte de una serie eh, de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a ir a hacer eso, pero antes... Eh, de pasar, ¿verdad? Eh, siempre con las series numéricas, quiero que eh, se vayan a su nueva hoja que les dije que agregaran. Antes de ir a crear las personalizadas, vamos a ir a hacer en otra hoja, miren, algo mucho más eh, fácil siempre con la serie de relleno. Ubique este icono que se llama Rellenar, miren, se encuentra en la pestaña Inicio, aquí en el grupo de herramientas de edición. ¿Qué es lo que hace ese icono? Si escribir 1, 2 y venir a arrastrar eso hasta donde usted necesita la numeración es fácil. Hacerlo con este número es muchísimo más fácil. Por ejemplo, usted escribe 1, se coloca eh, en esa celda, ¿verdad? Y se viene a hacerle clic a este icono en la flechita para abrirlo, para abrir este menú desplegable, y le hace clic a la opción que dice series. Aquí están eh, también las series. Miren. En este cuadro de diálogo, va, va a elegir usted cómo quiere esa numeración. Si la quiere en filas, me la va a hacer en horizontal. Si la quiere en vertical, tiene que elegir columnas. El incremento, cómo va a ser, si lo quiere de uno en uno, de diez en diez, ¿verdad? Y acá, el límite hasta donde usted quiere enumerar. Por ejemplo, voy a colocar mil. Mire, ¿Cómo quiero esos números? De uno en uno. Le hago clic en aceptar. Y ahí está la numeración hasta mil. ¿Cómo la voy a ir a ver de forma rápida? Con la tecla control y flecha hacia abajo. Ahí está. Muchísimo más rápido que estar haciendo el arrastre, ¿verdad? Control, flecha hacia arriba. Me voy al inicio. Hagámosla eh, de nuevo. Uno. Vamos a cambiarla ahora. Hoy la queremos eh, de 10, ¿verdad? Siempre en columnas. Hasta donde lo quiero. Hasta 1000. Le hacemos clic en aceptar. Ahí eh, completamos, ¿verdad? Perdón, y ahí completamos, miren, aquí estoy en el 1, ah, bueno, me quedó eh, 1, 11, pero va de 10 en 10 la numeración, miren, me voy hasta el final, 991, me quedó, me faltaron los otros 10, ¿verdad? Eh, tenía que haber sido quizás de 9 para que quedara en el 10, pero eh, esta forma pues es mucho más completa, ¿verdad? De cómo escribir eh, la numeración pero no solo lo podemos hacer con los números, sino también con fechas. Por ejemplo, usted eh, dice, tengo que hacer eh, un listadito donde se incluyan las fechas de todo el año. Miren, usted viene y escribe uno, ¿verdad? Sería el primero eh, de febrero, el 1 de enero, perdón, del 2023. Tenemos esta fecha y nos vamos a las series y columnas. Aquí está. Quiero que incremente de 1. ¿Hasta dónde quiero que llegue esa fecha? Hasta el 31 del 12 del 23. 31 del 12 del 23. Aceptar. ¿Eh? Control, flecha hacia abajo y me voy a ver que esa flecha que esas fechas, perdón, están completas. ¿Nos quedó claro cómo vamos a hacer esto? Hola, hola. Sí. Muy bien. ¿Los demás? Sí, con los días, eh, lo, lo, los números, ¿verdad? Los días y con los meses del año estamos bastante... Eh, eh, bien verdad ahora con, con las fechas miren qué facilidad verdad poder escribir eh, que en menos de dos minutos tener todas las fechas del año ahora si usted tiene todas estas fechas verdad todo este listadito y usted necesita eh, saber qué día por ejemplo fue el 9 del primero de, de este año ahora esto es porque de este año pero imagínense Cambiémosle eh, a esto, ¿verdad? Mucha. Lo seleccionamos todo. Suprimir. Voy de nuevo. 1 del 1 del año 22. Miren. Lo seleccionamos. Series, columnas. Y necesito de todo el año, ¿verdad? 31 del 12 del 20, 22. Ahí está de todo el año 22, mire, lo vemos que lo tenemos completo, pero ahora necesito saber qué día cayó, ¿verdad? determinadas fechas, entonces utilizo una función, mire, la función se llama texto, mire, la función convierte un valor en texto con un eh, formato de número específico. Vamos a ver. Antes de, 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 de pasar a la función, vamos a, a tener claro un formato de número específico dentro de las funciones de Excel para el día. Referirnos al día, vamos a utilizar 4D. Letras D. Para referirnos al mes, vamos a utilizar 4M. Y para referirnos al año, vamos a utilizar... 4Y. Esos son los formatos, ¿verdad? Que se incluyen en las fechas. A ver, ese color le vamos a aplicar ahí para que lo tengamos claro. Entonces, queremos saber, ¿verdad? Ya tenemos todas las fechas, pero ahora queremos saber qué día y qué... Día ex. Y el mes, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero lo más importante en este caso que necesitaríamos fuera el día. Entonces lo hacemos con la función texto. Convierte un valor en texto con un formato de número específico. Los argumentos de esta función son valor y formato. El valor se refiere a la celda donde se encuentra la fecha. El formato se refiere a esto, si quiero día, si quiero mes o si quiero año. Entonces voy a colocar, en este caso yo quiero el día, voy a colocar las cuatro D entre comillas y cierro paréntesis. El primero de enero del año eh, 22 fue sábado. No necesito arrastrar para completar en esos 365. Celda, ¿verdad? Donde están las fechas de todo el año, basta con que le hagamos acá en este pequeño cuadrito, en el borde inferior eh, derecho, basta que le hagamos doble clic y él lo va a completar, ¿ven? Ahí está, eh, completo hasta el 31 del 12 del eh, 2022. Eso en cuanto a el día, ¿verdad? Queremos tener ahí a la par también el, el mes igual. Igual texto. Valor, ¿verdad? Que es la referencia de la celda. Entre comillas, las cuatro M's para referirse al mes. Sí, ya sabemos que es enero, ¿verdad? Le hacemos doble clic en este cuadrito y ahí se completan. ¿ven? Comprobamos, ¿verdad? Aquí uno del dos, sí, aquí ya él nos convirtió a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Con qué vamos a hacer esta? este cambio de fechas, ¿verdad? Pues esto de convertirnos la fecha de... Obtener qué día, qué mes y qué año es. Eh, bueno, y si tiene varios años y usted lo necesita eh, hacer, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que acá esto, esto sigue, aquí tenemos un listadito de unos cinco años porque hay bases de datos que se incluyen con una gran cantidad eh, de años, ¿verdad? Supongamos que, bueno, lo voy a arrastrar hasta acá. Eh, supongamos que ahí tenemos. Quiero ver, pero no me cambió. Ah, sí, sí, porque es del 22, ¿verdad? Entonces ahí me cambió ya de, de año. Supongamos que lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos sacar eh, de esas fechas así el año, pues igual, ¿verdad? Utilizamos la misma función, igual texto, el valor, punto y coma, y entre comillas colocamos las eh, cuatro Y, que pueden ser mayúsculas o minúsculas. Y ahí obtenemos el año. Le voy a hacer doble clic, ¿verdad? Y ahora me voy a ir al final para ver que ya pues en las últimas fechas va a cambiar porque ya no es el año 2022, sino que es el año 2023. ¿Eh? Entonces, este icono eh, no, nos ayuda también, ¿verdad? Y de hecho pues se llama Rellenar. Y tiene esa forma de poder eh, ingresar los números mucho más rápido que con la serie de relleno. Y eh, pues también podemos colocar eh, las fechas. Ve ahí todo lo que tiene, ¿verdad? Si usted elige fechas, como le digo, si las quiere en forma eh, horizontal, déjelo en fila. Si las quiere en columnas, en forma vertical, elija columnas. Eh, y si está trabajando con fechas, aquí se le van a activar estas eh, opciones de acá, ¿verdad? Continuamos entonces. No sé si hay preguntas con eso, dudas, comentarios. Antes de pasar al video y venir a hacer las series de relleno personalizadas. Hola. Veamos cómo estamos por acá. Verónica dice: eh, Todo bien. No hay dudas, dice Mayra. Vaya, qué bueno, Mayra. Mayra, arriba, ¿verdad? Este, pudieron utilizar el icono, pudieron hacer esa función de texto. ¿Quiénes la utilizaron y les eh, hizo la conversión, verdad? Obtuvieron los días, los meses. Mayra Elizabeth también dice: Por el momento, dice Diego, todo bien. Muy bien. Nos quedó todo claro de cómo vamos a utilizar la función. Eh, así pudo hacerla, ¿verdad? Nuria dice que sí pudo hacerlo, la función texto y hacer esa eh, conversión. Muy bien. Vamos entonces a ver el video de la serie de relleno y venimos a hacer las series personalizadas. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos ¿Qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie? Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero, ¿qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10,000, o a más? Para eso, entonces, vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1. Y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando se va a mostrar un número previo que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda se va a escribir hasta el número 10 si quiero hasta el 11 me paso a la siguiente celda o al 9 de la misma manera lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares: 1 y 3 y observen la lista solamente nos va a dar números impares. Podemos hacerlo de 10 en 10, claro que sí, siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Esa sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana, laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo... De esta manera, solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente, ahí sí, se va a ir de atrás hacia adelante, o descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente, o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ahí teníamos el video eh, de la clase. Nos regresamos a nuestra plantilla y nos vamos a las listas personalizadas. Las listas personalizadas no son más que los, como les mencionaba, los encabezados que usted utiliza a menudo, que no llevan un orden consecuente, ¿verdad? Pero que son datos que usted utiliza y de los cuales usted quiere tener eh, ya su lista, ¿verdad? Personalizada para solo escribir un ejemplo y poderla arrastrar y con eso completarla. Esto eh, vamos a ir a ver a dónde se, se hacen. Miren, se hacen acá, ¿verdad? En la hoja de cálculo, pero a dónde se guardan esos datos. Nos vamos a ir a las opciones de Excel, se recuerdan, archivo, más... Eh, opciones en este cuadro de diálogo eh, ya trabajamos, verdad? Cuando fuimos a activar eh, la herramienta de formulario el día de ayer, entonces ahora nos venimos acá. Tenemos general fórmulas eh, y acá en avanzadas. Miren, vamos a detenernos en esta pestaña de avanzadas y acá va a cambiar todo lo que se muestra. Nos venimos casi al final. Eh, arrastre esta barra de desplazamiento al final y acá le hace clic en esta opción que dice modificar listas personalizadas. Mire, si usted tiene eh, ahí ya listas eh, propias, ¿verdad? Como por ejemplo los días de la semana, mire, eh, están en inglés, eh, están abreviados, están completos. Los meses del año están abreviados, están completos, ¿verdad? Igual eh, están en inglés, los días de la semana en español abreviados, eh, completos en español, los meses del año, miren, ahí están. Todas estas son las series, ¿verdad? Que ya incluye Excel, de diferente forma de escribirlos, ¿verdad? Los días de la semana y los meses del año. Por eso, aunque yo estoy acá seleccionándolos, acá los veo eh, desactivados, ¿verdad? En color gris, lo cual significa que yo no las puedo modificar ni eliminar. Estas series, eh, sí, yo las puedo modificar eh, o eliminar. Clientes, productos, cantidades, ventas, ventas mensuales. ¿eh? Estos son ejemplos de series personalizadas y estas, pues, como no son eh, parte de él, ¿verdad? Me permite eliminarlas. Ahora sí, todas las que han quedado y aquí es la nueva lista, ¿verdad? Se pueden escribir acá las entradas o acá y luego importarlas hacia acá, pero lo más fácil es escribirlas, vamos a ver, aceptar, lo más fácil es completarlas primero en las celdas, ¿verdad? Eh, ver bien ese listadito que usted necesita convertirlo en una lista eh, personalizada. Y posteriormente, pues, seleccionarlo e ir a agregar ese rango de celdas. Entonces, eh, comencemos, ¿verdad? Como por ejemplo, puede ser eh, número o código, ¿verdad? Como usted los, los utilice, eh, mayúsculas o minúsculas, puede ser eh, código, ¿verdad? Eh, producto, eh, marca, serie cantidad, lote, fecha de ingreso o de vencimiento, ¿verdad? Según ahí cómo, eh, de qué productos estamos hablando. Fecha de ingreso, este precio, mire, aquí ya podemos venir con, con el precio, ¿verdad? Eh, fecha de vencimiento, puede ser acá, vamos a ver, lo voy a dejar hasta ahí, son pocos, mire, entonces lo selecciono, ¿verdad?, selecciono estas eh, encabezados, digamos, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve, y una vez que los tengo seleccionados, me vengo a archivo más opciones avanzadas, movemos esta barra de desplazamiento hasta el final y en Modificar listas personalizadas hacemos clic. Dice: presiona entrar para separar las entradas de la lista. Importar lista de la celda. Se recuerda las eh, referencias absolutas, le dije, ¿verdad? Que las vaya identificando en diferentes herramientas que fuéramos viendo a lo largo de este curso. Miren, las referencias de estas celdas que son B27 a la J27 las ha convertido en una referencia absoluta y aquí podemos ver eh, atrás, ¿verdad? Aquí ver, lo voy a mover. Acá podemos ver que están todas seleccionadas, que no nos ha quedado. Eh, ninguna afuera, verdad. Entonces le hacemos clic en importar. Al hacerle clic en importar, verdad, todos los datos que se encuentran en estas celdas, pues él lo pasa ya a las entradas de lista y eh, le hacemos clic en aceptar. Aceptar y ahora, vamos a ver, lo voy a borrar, verdad. Y ahora ya eso ya es eh, una serie personalizada y entonces yo solo escribo código mire, y cuando yo lo comience a arrastrar pues él ya está eh, eh, agregándome verdad mi serie personalizada código marca serie cantidad lote fecha de ingreso precio y fecha de vencimiento lo único que no le van a hacer es darle este formato a la celda de ajustar el texto verdad eso es lo único que no le va a hacer él se las va a agregar ahí en las celdas pero usted tiene que venirle eh, a agregar ese formato ¿mire? si les quiere dar un, un, un relleno de celda, un estilo de borde, pues eso ya lo tiene que hacer usted por su cuenta, verdad, lo que usted va a guardar es eh, todas esas palabras todos esos datos que usted eh, utiliza a menudo, verdad, y que quiero y que quiere tenerlo ya en una lista personalizada y que son datos que no incluye Excel, ¿verdad? Porque no vamos a venir a guardar una lista de enero a diciembre cuando sabemos que ya esa es una serie que incluye Excel. Por ejemplo, hagamos otra, díganme por ahí eh, algunos encabezados así que ustedes utilizan a menudo y, la, y hacemos el segundo ejemplo. Uh -huh. O los escriben acá. O, o los dicen, como ustedes quieran. Veamos cuántos hay conectados por acá. Nueve tienen que, nueve están conectados. Hagámoslo de nueve entonces, uno cada uno. Tratemos de llevar un orden. ¿Quién inicia? Yo tengo lista de nombre de estudiantes, vaya. Comenzamos. Entonces, edad dice, eh, nivel, ¿qué más podría? Hora de clase, uh -huh. hora de clase, eh, número de lección. ¿Qué más podría eh, llevar este contenido? Ajá, llevamos dos, cuatro, seis. ¿Qué más le podríamos agregar a este? Ya nos dio un montón, eh, Antonio. Los demás, ¿qué, qué, ¿qué exacto tarea? Porque venimos en este, en, este, en este estilo, ¿verdad? Muy bien, Mayra. Los demás, ¿qué otro pueden agregar? Eh, edad, nivel, hora de clase, número de lección, contenido, ajá, materia. ¿Eh? Vamos completándolo. 2, 4, 6, 8, llevamos. Pongámosle unos 15. Turno. Aunque digamos no, vea, no coincide. No, es que ya se sabe. Pero aquí por ponerlo, pues un ejemplo de todo lo que le podemos colocar. Docente, cantidad de estudiantes. Cantidad de, ajá, de estudiantes. Vamos a ver, así que nos quede, ¿ajá? ¿Qué más le podríamos agregar? Revisemos edad, nivel, hora de clase, número de lección, contenido, feedback o feedback, tarea, materia, turno, docente, cantidad de estudiantes, número de lección, podría ser fecha, ¿verdad? Pienso que podría llevar la fecha. Eh, ¿Cuántos tenemos ya? Fecha de entrega de la tarea. Uh -huh. Puede ser fecha de la clase, fecha de tarea: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejémoslo con ese 12 ya, mire. Entonces venimos, ¿verdad? Y lo seleccionamos. Lo seleccionamos y nos vamos a archivo, opciones avanzadas, modificar listas personalizadas y aquí tenemos ya nuestra referencia. Por seguridad me gusta siempre hacerle clic al final de este rango de celda, ¿verdad? Para comprobar, miren que está ahí, perdón, completo. Clic en importar y aceptar. Aceptar, miren. Me voy a hacer acá para que se vea diferente mira. ahí va tarea docente cantidad de estudiantes nos falta fecha hasta ahí llegamos mira. ahí está cuántas veces usted eh, lo necesite verdad mira. cantidad y fecha verdad Igual, aquí, como le mencionaba, siempre va a tener que ajustar eh, esto a las columnas, ¿verdad? Este texto que es bastante grande, pero no significa que se va eh, a pasar, ¿verdad? Así se hacen las listas eh, personalizadas en cualquier hoja de cálculo que usted las necesite. No es que porque ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí va, hasta aquí llega fecha, mire. Esta ya es otra hoja de cálculo, ¿verdad? Ya no es eh, la misma, donde estábamos, estoy en otra hoja, miren. Ahí está. Útil, ¿verdad? Eh, como le decía, estas listas pues se... Eh, se acostumbra a eh, crearlas pues con datos que usted utiliza a menudo, ¿verdad? Son datos repetitivos, entonces usted crea su lista y ya eh, la puede estar trabajando para no tener eh, que estar copiando y pegando esto, estos datos. Eh, es mucho más personalizado, ¿verdad? Con eh, lo que son las series de relleno personalizadas. ¿Nos quedó claro esto? Nos he hecho dos. Antonio dice sí, Verónica sí y Nuria dice sí, muy claro. Tenemos ocho minutos, tienen a la mano allí la hoja de cálculo eh, de, que trabajamos el día de ayer, la de el formulario para que veamos lo de las fechas. La tienen por ahí, por ahí, para que en ocho minutos resolvamos eh, esto, mostrarles eh, cómo debe de ser. Bueno, y, y váyanlo abriendo, ¿verdad? Voy a borrar todo esto, ¿me? Nos, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Nos quedamos hasta, quiero ver esto que deje de tener un formato personalizado. Lo voy a colocar en general, ¿me? Y acá dice fechas, pero igual, ¿verdad? Entonces, esto es, es crear como un sistema que analice el estado de una fecha de acuerdo a la función hoy. ¿Verdad? Se recuerdan que en la función igual hoy, verdad, lleva un paréntesis en blanco, se utiliza para colocar la fecha en los libros. Esta función, si usted abre este libro de mañana, mañana ya va a tener que 12, ¿verdad? Esas funciones se actualizan de acuerdo a el día que usted lo abre. Si usted lo abre el próximo año, entonces ahí va a tener la fecha actual, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá,

del 10 del 2023 vamos a poner una fecha adelantadita por ejemplo el 30 de octubre del 2023 vale. ya tenemos las fechas ahora queremos saber de acuerdo a la función hoy eh, cómo es el estado de esta fecha cuántos días tiene esta fecha ya de vencido verdad porque Aquí tendría ya casi 30 días, ¿verdad? Eh, 29 días, porque hoy es 11. Eh, ¿Cuántos días falta para completarse esta fecha que es el 30? Sí. O el estado, pues, de, de ahora, ¿verdad? Entonces, nos venimos a ingresar aquí la función a uh, hoy, pero primero le colocamos la referencia de la celda que en este caso es L2 y vamos a utilizar menos. Menos la función hoy. Nos va a dar un valor negativo y por eso nos va a mostrar, dice que las fechas y las horas negativas o demasiado largas se muestran con los numerales. Este es un error, ¿verdad? O que se da, que muestra cuando eh, son eh, fechas negativas y cuando no son, en este caso, que no son todavía, pues aquí le está dando este, este dato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a aplicarle para que el programa nos lea lo que nosotros queremos? Tenemos que irnos a personal, personalizar, ¿se recuerdan a dónde hicimos las unidades de medida? Entonces, seleccionamos todo esto con los numerales, usted no se lo va. A quitar, ahí va a dejar eh, esos numerales y nos vamos a venir a más formato de número. Y acá, en personalizadas, a ver, quiero mover esto. Acá, acá en personalizadas, se recuerdan que nos aparecen estos numerales y que ya fuimos a, a, a cambiar, ¿verdad? Las unidades de medida. Voy a buscar el formato que dice día, mes. Y año. Mira. ¿Y qué voy a hacer? Acá donde dice tipo, ¿verdad? Lo voy a eliminar. Formato de día, mes y año. Entonces, voy a colocar dentro de estas llaves el color de letra con el que quiero que me muestre eh, los días que faltan para vencer. Mire. Uy, procede. No, no eh, los días que faltan. El color. Quiero que me muestre con color verde, numeral, espacio, comillas, los días para vencer. Cierro paréntesis, punto y coma, y voy de nuevo con estas llaves para colocar el color con el que quiero que me muestre los días vencidos. espacio numeral espacio comilla ah perdón aquí me equivoqué esto va esto va adentro de eh, las comillas aquí va el color aquí va el color igual lo podemos escribir con mayúscula o minúscula el color no va a distinguir aquí si quiero que diga días vencidos cierro las comillas punto y coma y voy con el Tercer eh, corchete, ¿verdad? Con el cual quiero que me muestre el color de los que se vencen hoy. Ah, perdón, voy a elegir el color azul. Mire, espacio, numeral, comillas, y ahí dentro de las comillas le coloco que vence hoy. Cierro comillas. Vamos a ver, mire. Y aquí, aquí me da ya el ejemplo. 29 días vencidos. Tienes el primero, ¿verdad? Porque ya eh, hoy es 11 y tiene la fecha del 12. Mire, aceptar. Mire. El que tiene la fecha de ahora está en color azul y vence hoy. Todos estos están vencidos. Le voy a cambiar el año. Mire. Y ahí va a mostrar la cantidad de días vencidos que tiene esto. Dice que son eh, 394 días, ¿verdad? Porque ya casi es un año. Eh, el que tiene la fecha del 25 de septiembre le faltan 16 días. Eh, de, 16 días lleva ya de vencido. Eh, cambiémosle la fecha, por ejemplo, a este que en vez del 5 del 10 se vence el 5 del 12. Entonces cambia automáticamente, ¿verdad? El, al color de la letra y a la cantidad de días que dice que faltan 55 días para vencer de acuerdo con la fecha de ahora. Coloquémosle entonces, si queremos saber cuándo va a ser, por ejemplo, la Navidad, ¿verdad? El 24 del 12 del 23, 74 días faltan para la Navidad con la fecha de ahora porque eh, se va a vencer justo. ¿verdad? En la fecha de Navidad. Mire, vence hoy porque hoy es, eh, hoy es once, ¿verdad? Si cambio la fecha a doce, va a decir que falta un día para vencer. Entonces, es esto de venir a personalizar lo que se va a mostrar en las celdas, eh, le va a servir para mostrar el estado de una fecha, ¿verdad? Y se puede utilizar pues con eh, cotizaciones, estados de productos, estados de documentos, pero eh, lo importante es, ¿verdad? Colocar la, fe, la función hoy. <laughs> Navidad, dice Diego, sí falta todavía. Y para que el año termine, pues ahí le tenemos que cambiar eh, para ver, ¿verdad? El 31. ¿Esto a dónde lo va a ir a hacer? Pues acá en personalizada, ¿verdad? Elige el formato que tiene, aquí porque ya está, miren. Eh, elige el formato que tiene, día, mes, recuerden que estos formatos se agarran y se modifican, pero siempre quedan, ¿verdad? No es que ya no va a quedar, mire, eh, día, mes y las cuatro y del año, ¿verdad? Y escribe todo esto, ahí puede dar espacios entre medio de ellos, ¿verdad? Este, vamos a ver, se lo voy a copiar, quiero ver si lo puedo copiar, y se lo voy a pegar por aquí, en Ahí está, mire. Así es como lo tiene que escribir. En esas llaves, el color de letra. Numeral, espacio, entre comillas, ¿qué es lo que quiere que diga? Ahora, le voy a decir algo. Debe de utilizar este orden porque si no, no le va a funcionar. Primero, los días para vencer. Si usted pone primero, vence hoy, no reconoce muy bien eh, los datos y entonces usted va a ver que no coincide en el resultado que le da. Así específicamente. Específicamente, días para vencer, vencidos y vence hoy. Así es ese orden de esos tres, ¿verdad? O pues si usted solo quiere colocarle dos, también lo puede hacer con dos. Y con eso, pues usted va a poder hacer este estado, ¿verdad? De análisis de fechas. Terminamos la clase de este día. Qué bueno que tuvimos unos minutos para poder eh, trabajar eh, esto de las fechas que quería mostrárselo desde el día. De ayer, pero el tiempo no nos alcanzó, ¿verdad? Eh, practíquenlo y cualquier duda o consulta, pues lo vemos mañana temprano antes de iniciar con el tema de validación de datos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar con este curso. Bendiciones para todos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Buenas noches José.